4. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de unas figuritas. Encontré unas figuritas súper pequeñitas que vienen siendo por la mayoría los Durables. Así que bueno, pues les voy a estar mostrando. Encontré también unos Funko Pop y encontré también unas, un par de muñequitas de las Mavis. De Mavis de lo que viene siendo Hotel Transylvania. Y pues empecemos y vamos a empezar con ellas. Y vean, la primera es esta. Y vean del tamaño que están. Está como tamaño de mi mano, y están bien bonitas. Vean, se les doblan así los bracitos, las piernitas. Se me hicieron preciosas estas figuras. No tengo ninguna otras figuras de Mavis. Tengo una muñeca solamente. Y nunca había visto estas y se me hicieron bien bonitas. Entonces, bueno, viene esta, es la primera. Esta trae los zapatitos estos. Así como flippers para que vaya a bucear. Está bien bonita, me encantó. Entonces, bueno, está bien chiquita. Entonces, es la primera. Y ahí ven el traje de baño, esa sí trae como un cinto y en los lados trae como color rojo, unas líneas rojas. Entonces, es la primera. Y la siguiente es esta. Y vean, es la misma, también es Mavis, pero esta es diferente. Vean, esta viene con unas sandalias. Esas sandalias. Y trae el trajecito es así. Trae también como un cintito del mismo color de las sandalias. Y trae una flor acá. Está bien bonita, me encantó. Por lo demás, pues es igual, son como que las mismas figuritas. Pero se me hicieron preciosas. Entonces, bueno, me traje esas. Les digo, de eso no tenía, nunca las había visto. No sé de qué serie serían o cómo. O sea, de qué playset más bien. Pero se me hicieron bien bonitas. Me traje esas dos. No las puedo sentar sin que se caigan. Ahí está. Todas chuecas, pero bueno, ahí está. Vamos a ponerla así. Ahí está. Ahí está, porque vamos a poner otras cositas. Ok, y lo siguiente es esto. Y vean, viene siendo una campanita, una Tinkerbell. Y esta viene siendo una Funko Pop. Pero está bien chiquita, vean, está como del tamaño de mi dedo. So, esta creo que puede ser a lo mejor de las Funko Pop que son como las de las cajitas misteriosas. Pero está bien bonita. Eso es la campanita. Y me encanta. Porque por si no lo saben, una de mis figuras favoritas, si no es que mi figura favorita o personaje es la campanita. Entonces, bueno, pues encontré esa y me dio muchísimo gusto. Y también encontré este otro. También este es un Funko Pop pequeñito de miniatura. Y este pues es obviamente de la Maleficent. Y se me hizo muy padre también. Vean qué bonita. Y esta viene con su varita así mágica. Muy padre. Entonces esta. Entonces son esas dos. Y también encontré a la Bella. Vean qué bonito. También encontré a la Bella. Y esta pues también es una figura de miniatura. Y viene con su clásico vestido en amarillo. Está bien bonita también. Entonces esta. Super cute. So, esas son las tres que encontré de ese tipo. Y ahora voy con este personaje, que este viene siendo Buzz Lightyear. No estoy segura de qué colección sea este. Dice Mattel, así que si ustedes saben, pues déjenme saber en los comentarios. Porque la verdad no estoy segura de dónde, de qué set sea este. O de qué, si será de alguna blind bag. La verdad no tengo idea, pero se me hizo muy bonito. Entonces bueno, es este. Dice Disney Pixar. Pues sí, está bien chiquito. Me gustó porque está bien chiquito, mira, está del tamaño de ellas. Entonces bueno, es ese. Y también encontré a Woody. ¡Vean! Me hubiera gustado que Woody trajera sombrero, pero este Woody no trae sombrero. Y también dice Mattel. Entonces este. Está precioso. Me gustó muchísimo. Entonces, bueno, encontré los dos y pues me los traje, los dos amigos. Pero les digo, sinceramente no sé de qué colección sean. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Que yo la verdad no estoy segura a qué colección pertenezcan ellos dos. Y vamos con los siguientes. Y ya casi terminamos. Hay solo un poquito cosas. El siguiente es este. Vean, y son unos Durables. Encontré a Peter Pan de los Durables. Está precioso este Peter Pan. Y dice Mood porque es, como les digo, es de los Durables. Entonces, bueno, está bien bonito. Es este Peter Pan. Vean, está tan pequeñito. Y el siguiente es este. O la siguiente es esta. Y viene siendo la Lilo. Vean qué bonita, la Lilo bailando. Super cute. Me encantan los ojos, están bien bonitos, súper brillosos, vean eso. Entonces, ella es la Lilo.
Y encontré también a Stitch. Encontré a Stitch, está bien padre. Me encantan que están bien chiquititos. Tengo aquí, por ejemplo, una Kelly. Y vean, para que se den una idea, estos fácil podrían ser como juguetes para ellos, para una Kelly o para una Chelsea. Entonces, por eso es que me encantaron estos. Esos Dorables, vean, para que vean el tamaño. Están súper chiquitos. Pero sí, vean este Stitch. Y me encantan los ojos brillosos. Está bien bonito. Pues ese. Entonces encontré a Lilo en Stitch. Y encontré también a Boo. Vean a Boo. Boo me encantó. Está bien bonita. Y vean la cabeza y luego el cuerpo bien chiquito. O sea, hechos bien curiosos. Pero sí, es este. Super cute. Y el último es este. Y viene siendo el Donald Duck. O creo que es Donald. Es que yo lo veo y se me figura como que a lo mejor es uno de los Huey, Dewey y Louie. Pero trae el gorro de Donald. Entonces, ¿será Donald Duck? Creo que es Donald Duck. No sé. A mí se me figura como que es uno de los sobrinos. De los de Huey, Dewey y Louie. No me acuerdo cuál es el azul. Pero me recuerda más bien a ellos, la carita. Más que a Donald. Entonces, no sé. ¿Ustedes? ¿Es Donald Duck? ¿O es uno de los sobrinos? Ustedes déjenme saber. Es que la cara yo la veo como muy de niño. Pero también eso se ve como niños. Entonces puede ser que sí sea Donald Duck. No tengo idea. Pero bueno, esos fueron los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión creo que mi favorita es la campanita. También me encantó la bella. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito.